lindos recuerdos. Así se los quiere a los Broncos, ¿ah? Y así la gente los espera cada vez que vienen a Bolivia. Bueno, y bueno, estoy feliz. Mi sueño se hizo realidad, de estar en un bus encerrada con los Broncos. Encerrada con los Broncos. ¡No! ¿Cómo es esto de ser artista y además artistas famosos, ¿ah? ¿Qué? ¿Podrá defenderme? ¡Chochema! Comparación del amor. Es una más de usted cante, Pablo, usted cante, Pablo. Es que me ven llorando, amigos. Se ve muy bien. Discúlpenme, por favor. Acompañadísima y feliz de que el representante Bronco esté con nosotros. Bueno, la verdad es que yo he llegado acompañada de esta belleza, hombre, de Génesis. Bueno, me he venido directamente desde México para decirle que yo soy el manager oficial de ese grupo. Pero vamos a hablar más de la llegada de Bronco, ¿te parece, Eric? Sí, con todo gusto. ¡No! Falta el estilo, falta el estilo. Por eso decía aquel otro. Lo siento, me lo daré. Estoy preocupada. Okay. Cualquier cosa sale mi sombrero, ¿no? Yo me voy con mi sombrero. Pero no vas a ir conmigo hacia el concierto, no te va a llevar. No te preocupes. Gracias, querido Eric. Probablemente vamos a apostar en el otro partido, ¿no? El de la final. Si usted me gana, le voy a comprar un sombrero de Bronco. ¿Ya le parece bien? Por favor, uno adecuado, no ese. ¡No!